Buenos días, buenos días República Dominicana, bienvenidos y bienvenidas una vez más a una nueva y presente edición de su espacio Mañana Deportiva por esta CDN Radio, lo mejor a través de tus oídos en la versión de este miércoles 17 de mayo de 2020. 23, estamos gratamente complacidos de estar de regreso a esta cabina de CDN Radio para compartir con todos ustedes dos horas de pura emoción deportiva. Dilcio está en los controles de las cámaras, Alexis en los controles de la radio, Jansen Pujors, el ingeniero Máximo Díaz, David Terrero y un servidor Satoshi Terrero con todos ustedes en la versión de esta mañana. Muchas cosas. Interesantes se ciernen en el horizonte mañanero. Como de costumbre, hay varias cosas que comentar que definitivamente merecen la atención de nosotros, los amantes del deporte. Así que adiós las gracias. Estamos nuevamente ya en el aire a través de las ondas hercianas de CDN Radio. Lo mejor a través de tus oídos para. La República Dominicana en los 92.5 FM y en los 89.7 FM para la región norte o Cibao, muy específicamente Santiago de los Caballeros y por supuesto 89.9 Punta Cana y parte de esa región próspera turísticamente hablando del este de la República. Un poquito de Lloviznando, Pertinaz. Llovizna como que quiere y no quiere en Santo Domingo República Dominicana. Recuerden que en Santiago ayer fue el segundo día de agua esa zona por ahí de Santiago de los Caballeros. Así que nada, vamos a comenzar el programa como de costumbre con una buena recomendación Sí, una buena recomendación. Para que tengas sencillamente un buen día, llegó el nuevo croissant de Wendy's, relleno de bacon, salchicha o jamón con huevo y, y su deliciosa salsa de queso suizo fundido en su nuevo y suave pan croissant. Comienza un buen día con el desayuno que mereces. Disponible de lunes a viernes de 7 de la mañana a 10 y 30 de la mañana. Y también los sábados y los domingos un poquito más tarde para que usted pueda descansar un poquito más de 7 de la mañana a 11 de la mañana. Solo en Wendys. El desayuno perfecto para tener un buen día. Y antes de comenzar entonces a desglosar el periplo deportivo mañanero, vamos a darle de inmediato... Los buenos días a David Terrero. Buenos días, señor Satoshi, señor Dircio, señor Alexis Rojas. Buenos días a toda la República Dominicana y el resto del mundo, a todos los que nos sintonizan a través de las diferentes eh, vías, las vías tradicionales, como bien mencionaba Satoshi, la 92.9, la 89.9 y la 89. Eh, pues punto nueve muchas, 89, 789.9. Muchísimas gracias a todos, también los que están conectados a través de nuestra página web www.cdnradio.com.do. Les instamos que también pues nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram estamos como arroba deportiva underscore rayita abajo manana y estamos en nuestro canal de YouTube Mañana Deportiva TV. Una vez finalizamos este espacio pues procedemos a subir nuestros contenidos allí así es que si usted se ha perdido alguno de nuestros programas están allí y pues para no perderse el día de hoy si es que tiene que por motivos de trabajo ¿verdad? perderse algunos minutos usted vaya allí suscríbase active las notificaciones para que hoy pues pueda escuchar en diferido nuestro espacio bueno y como ya habíamos dicho hay muchas cosas interesantes que comentar yo creo que ayer antes del juego de los Lakers y Denver, que dicho sea de paso fue una victoria eh, de Denver, en sí. algún momento convincente, pero los Lakers evidentemente se pegaron. Pero antes de eso hay que decir que hubo la lotería del draft sí. de novatos de la NBA y los Sports de San Antonio se van a quedar con la primera posición y todo luce indicar que ellos van a elegir a Víctor Buenbajama, sí, sí, sí. el francés que dicho sea de paso eran las dos y pico de la mañana, me parece, en Francia y fue entrevistado en vivo por sí. eh, la cadena ESPN, la cadena que transmitió la lotería. Un tipo de palabras cortas, vamos a decirlo así, muchachos. Al fin, Juan Bayama estuvo presenciando um, el, la lotería del draft de la NBA para ver quién se iba a quedar con la primera escogencia. Por default, la primera escogencia se va a quedar con Víctor Juan Bayama. Por eso él quería ver eso de primera línea. Además de que eso le agrega un poquito de artificio, si se quiere, al show televisivo, verdad, le da más claro. vistosidad, más creatividad al show televisivo. Así que Buen Bayama sería escogido la primera selección, a menos que Popovich, que es un genio, no sorprenda y saque un as que se dé sobre debajo de la manga. Pero todo está aparentemente escrito en piedra. El equipo de Charles Hone el equipo de mj de su majestad michael jordan se quedará con la segunda posición, el equipo de portland trail blazers jugará, escogerá en la tercera posición y entonces houston rockets será el equipo que escoja en la cuarta posición en el próximo draft de novatos de la nba. después de houston tenemos a detroit en el quinto, orlando en el sexto. El equipo de Indiana en el séptimo, los Wizards en el octavo, los Jazz de Utah en el noveno, los Mavericks de Dallas en el décimo, los Magic de Orlando nuevamente en el decimoprimer puesto, vía Chicago, y los Thunder de Oklahoma estarían escogiendo la selección número 12, Toronto en la 13 y los Pelícanos en la eh, pues número 14. Después de ahí todo va a depender de cómo queden. Evidentemente los equipos posicionados en la actual post evidentemente y claro, con el récord este de, de la temporada regular. Eh, hay algo, bueno, dos cosas. La primera es que estas no son posiciones definitivas, porque ustedes saben que pueden subir y bajar ciertos lugares algunos equipos dependiendo de los traspasos. Sabes que se traspasan algunas rondas. Bueno, tú me das eh, dos rondas qué sé yo, tu, tu pick número 20 y tu 14 por ejemplo, lo digo para que las personas por si cuando llega el draft dicen, oh pero no y la, la, la novena posición no la de Utah puede suceder que hasta en el mismo draft te vea cierto traspaso Utah ya cambió su novena selección por la sexta de Magic a cambio del jugador fulano de tal o sea, no son posiciones en eh, lo absoluto eh, pues definitivas eh, hay muchas muchas expectativas y creo que desde, sin temor a equivocarme, desde el draft del 2003-2004, no se había tenido tanta expectativa mediáticamente hablando sobre un jugador que no sea Víctor Buenbañama. Muchos grandes jugadores, la Melo Ball, el show del papá, eh, ni hablar, o sea, muchos, muchos, pero la expectativa, el show mediático sobre un jugador no se daba desde el draft 2003-2004 donde estaba Wade Bosch, LeBron y demás, pero hay un as ahí, se llama Scott Henderson. Muchas personas están solo hablando de Victor Wembanyama, Victor Wembanyama, pero hay un muchacho que se llama Scott Henderson, que eso es un androide. El acabado en el cuerpo de ese muchacho, yo no lo había visto todavía. O sea, para 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 un novato nunca había visto un novato tan acabado, tan definido, tan terminado físicamente, más que Scott Henderson. Si es que yo que les... para muchos estaría en la posición número 3 siendo elegido por el equipo de Portland. Para muchos porque la segunda selección, eh, mucha gente habla de Brandon Miller, Brandon. que evidentemente es un sólido eh, jugador y está evidentemente en el top 3 para ser elegido Ya sea 2 o número 3 Hay quienes intercambian posiciones Pero la realidad es que es un tipo Que se compara mucho con Ese tipo de, de jugador un, un ala De 7 uh -huh. pies de estatura Pero lo compara mucho con Danny Granger Lo compara mucho con, con el propio Rudy Gay Miller. En fin eh, Es un gran Gran atleta Brandon Miller Y evidentemente es un jugador si se quiere con un tiro con un tiro de élite eso es lo que perfila es lo que dice su scouting report con mucha versatilidad para playmaker o sea para hacer jugadas y evidentemente es un es un combo según los reportes entre eh, la, la melo ball y el propio miller brad miller me parece que es los reportes que que dan que es algo súper especial según los reportes, y vamos a ver si él se queda con la posición número 2 o Henderson se queda con la posición número 2. Sea lo que sea, el top 3 del próximo draft, que es el 22 de junio, uh -huh. está Víctor Bueno está Henderson y está, por supuesto, el muchacho que acabo de mencionar, Brandon eh, Miller. Así que, que vamos a ver, vamos a ver eh, qué va a suceder porque es un tipo que... Como dije, puede, hacer, eh, puede ser un combo con la Melo ball. Es un tipo que puede hacer buena pareja, buena combinación, así como lo hacen Jamal Murray y Nicolás Jokic en el equipo mm. de Denver. Qué bien, qué bien. Y en el caso de, de Portland, bueno, si se quedan con Henderson, me parecía que sería una carta hasta de traspaso. Eh, hablando... En términos de, de agradar a su superestrella, Damian Lillard, todo el mundo sabe que mm. él no quiere salir de ahí. Eh, su lealtad a Portland Racers, eso es algo muy inusual, sobre todo en estos tiempos. Y si, bueno, si eligen a Scott Henderson, a Scott Henderson tenían una carta, tendrían una carta plosa, una Vamos a carta ver dorada que, para claro, el otro. Que sucede nada, señores, anoche hubo, el primer partido de la serie final de la conferencia oeste. Mm. El equipo de Denver eh, venció al conjunto de los Lakers de Los Ángeles. Un partido un tanto extraño, vamos a decirlo así, Muy porque de repente los Lakers mostraron en la segunda mitad un poder de reacción que ya ellos habían mostrado, pero no pudieron alcanzarlo por, por múltiples motivos, ¿verdad? Y por por el tiro de tres yo creo, porque en algún momento ese equipo se pegó de ocho, que fue cuando ya se puede tipificar de regreso, ¿verdad? que el juego estaba ahí, primero lo pusieron 109 a 100 y después le quitaron el punto porque le dieron un tiro de dos a llamar Melray, en vez de tres era de dos y el juego se puso 108, entonces ahí como las, las cosas empezaron a, a fluir mejor, el juego se pone de cuatro Después de ahí, pero viene un tiro de tres de, por el Junior, de Michael Green, dos puntos consecutivos de, 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 wow, de este wow. muchacho, de Jamal Murray que metió cuatro puntos consecutivos. Y luego entonces viene el triple de Quentavius Cadwell Powell. Estoy hablando desde el minuto nueve como al minuto siete. Y eso básicamente fue lo que. Lo que si se quiere enseñó que los Lakers no podían los Lakers una vez más se pegaron al final de ese de ese cuarto pero siempre venían los actores de repartos del conjunto de de Denver a hacer su trabajo en algún momento Denver estuvo ganando de 21 uh -huh. señores y le metieron 80 puntos en setenta y pico de puntos casi ochenta en la mitad 82. y eh, no setenta y y pico de puntos sí 72. y la realidad es que la realidad es que se mostró claramente lo que nosotros habíamos dicho verdad es verdad que yo, yo tuvo un partido espectacular un partido yo diría que histórico vamos a decirlo así, un partido sí. donde casi tenía el triple doble en la primera mitad, luego llegó a ser el triple doble en el tercer tiempo, quedándome, quedando muchísimo, muchísimo partido, y lo cierto es que dominó a su antojo el partido, el juego, lo dominó Nicolás sí. Jockey sin esforzarse mucho, como de costumbre, Jockey fue un tipo que terminó en el día de ayer con 42 puntos, 21 rebotes, 14 asistencias, ¿eh?, eh, perdón, 34 puntos. puntos en 42 minutos. 34 puntos en 42 minutos, repito, con un total de 21 rebotes y 14 asistencias. Pero lo que me llama poderosamente la atención es a 5 otros jugadores con cifras dobles en anotación. Y ahí sí que yo quiero remarcar que cada vez que un equipo tenga un líder anotador como Jockey, pero si no actúan los demás, los actores de reparto oh, que man. tenemos una semana hablando de eso, no tienen que ser reservistas porque ayer por ejemplo eh, Bruce Brown eh, lo hizo bastante bien saliendo desde la banca encabezó a la banca de, ah, de, de, del conjunto de Denver con 16 puntos si ustedes se van a mirar la banca de los Lakers fue mejor que la banca de, de, de el equipo de Denver, pero la realidad es que cuando usted tiene a un Jockey con 34 puntos y usted le agrega a un Jamal Murray que se convierte en otro jugador, es Mr. Playoff, porque los números de él son como super relativos mm -hmm. en cuanto a la comparación con la temporada regular. Cuando llegan los playoffs, 31 puntos, usted le mete 21 de Kentavius caldwell usted le mete 12 de Aaron Gordon, usted le mete 15 de Michael Porter Jr. Es una ofensiva verdaderamente descomunal, una ofensiva que cualquier buena defensa, cualquier excelente defensa va a tener muchos problemas y ayer se evidenció esto. En los primeros tres tiempos, porque es verdad que los Lakers le metieron 38 en el tercero, pero ellos metieron 34, que no es malo, uh -huh. no es malo, porque en ese cuatro, tercer tiempo y eh, eh, ellos intercambiaron canastos y eso, como que no le convenía a Denver, al equipo de los Lakers, porque ya estaban en desventaja y se pusieron a intercambiar canastos y, y así no cuadra, tú me ganaste el cuarto. Es verdad con 38 puntos, pero yo te metí 34, claro. que no es paja de y coco. Cuando viene de ganar la mitad por 18. Sobre todo, ¿verdad? Entonces el, el juego se puso de 14 y poquito a poquito ellos apretaron la defensa los Lakers, porque eso hay que decirlo. Apretaron la defensa. Miren que en la entrevista de medio tiempo ya eh, Malón había advertido de que había que ponerse en eso, porque ellos habían como terminado, eh, como que no le gustó, como ellos flaquearon un poquito defensivamente hablando, porque no es fácil usted se estar ritmo, eh, ritmo, eh, en ambos eh, ritmos, vamos a decirlo así, en ambos costados resolviendo, y lo advirtió Malón, efectivamente, el juego se pegó, porque la gente cree que el regreso es empatar e irse arriba. Usted está perdiendo de 21, mi hermano. Si usted lo logra pegar de 5, usted regresó. Que usted momento... lo logra pegar de 6 puntos, usted regresó. En un momento... O de 4. No tienen que empatar el juego ni, ni estar arriba para tipificarlo como regreso. Digo, eso es conceptualmente hablando. ¿Verdad? Usted lo ve como usted entienda, como yo lo veo un equipo que está perdiendo de 21 y lo pone de 4, lo pone de 3, lo pone de 5, claro. regresó, se metió al partido porque quedaba mucho tiempo como para, para, para ellos ganar el encuentro. En un momento se puso de 3 puntos, y LeBron lanzó de hecho un tiro que no me gustó esa decisión. De desafortunado, Quedaban como 14 segundos. Desafortunado, un tiro fuera de sin sí, balance, sí, sí, sí. desmesurado. Y, y pues la cámara, inmediatamente los camarógrafos lo enfocaron. Sí, digo, sí. Wow, un wow, no un, eh, un Bueno, se la jugó LeBron. A mí, de verdad, que me sorprendió ese disparo. A mí también. Porque no iban, no creo que habían pasado 15 segundos. No, fuera, no, 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 quedaba, quedaba muchísimo tiempo. No quedaban 40 y pico en el. No, no, me refiero al reloj de tiro. tiro me refiero al reloj Pero de tiro. Quedaba demasiado y, y, y de verdad que, que a mí, en lo personal, no me gustó. LeBron, en sentido general, tuvo. Eh, pues un partido de 40, de 40 minutos con 26 puntos y 12 rebotes. Se quedó a una asistencia para el triple doble. Y Anthony Davis eh, pues metió 40 con 10 rebotes. Y Bestial. una vez más su defensa aérea estuvo bien. Dos tapones, pero lo sentí en el piso muy medalaganario. Él daba algunos tiros. Por ejemplo, ese tiro de Green. Sí, que fue no, cuando se, se empezaron quedó, a despegar quedó, en el cuarto. No le llegó, no le contestó, no le respondió. Y estaba como un poquito en el piso, en el piso, siguiendo a sus marcas. A eso es que me estoy refiriendo Anthony Davis, que tuvo un juego, repito, de 40 puntos. Austin Riff, 23 puntos. Hachimura, 17 puntos saliendo desde el banco. Muy Tiene bueno, Zenipon, que meterlo muy bueno. al quinteto. Tiene que meterlo al quinteto a Hachimura. Parece que le gustó el experimento con Churel, pero la verdad es que Churel tuvo un partido muy malo en el día de ayer. Tuvo un partido muy malo también de Angelo Russell, que se quedó tirando después del partido. Unas prácticas de tiro después del partido, de lo mal que le fue. Su más o menos estuvo en menos 25, uh -huh. que es el peor diferencial. En el juego, en el día de ayer, menos 25 de Angelo Russell. Y es un tipo que controla el balón, que debe tener más participación. Yo creo que en el segundo partido él debe hacer sus ajustes. Ya Hachimura le ha demostrado largo y tendido que es un tipo que puede estar en el quinteto y un tipo que puede producir en grande. Yo. Entiendo que él debe hacer esos ajustes y evidentemente entrar de nuevo con Hachimura al quinteto. Hoy no, sin dudas, sin dudas, eh, bueno, parte de el por qué Los Ángeles Lakers regresaron en el partido de ayer. Pues básicamente es porque el señor, perdón, Hachimura era el defensor uh -huh. primario, de se convirtió Jok. en el defensor primario de Jokic y Anthony Davis saltaba en la ayuda defensiva. Eso le resultó muchísimo ayer, y pues puede que sea parte de, de los ajustes sí, de Sí, hombre, tiene que hacerlo. Porque él sacó a Vanderbilt. Del, del quinteto sí, y hasta no. de la rotación. Y, y además no desgastas tanto, porque sí. es que Jokic desgasta. Demasiado. La gente cree que los movimientos de Jokic al ser tosco... No, son, no son, son toscos, son lentos. Pero tosco no son, porque <laughs> eh, tiene una precisión, un, un footwork no, bastante es, preciso. Eso es increíble. Toscos no son. Ahora, lento bueno, se, lento ve, lento se correctamente, ve. Se ve lento correctamente, pero es un asesino. El Joker es un asesino. Tosco luce... Kivon Lonnie, y como quiera hace daño. ¿Me entiendes? Pero lo de Joki, Jockey, Jockey es un artista, es o sea tipo, es, es una poesía un fenómeno, en movimiento, porque lo, lo calcula todo, antes y después. O sí. sea, ayer también Jamal Murray se le, se le robó un balón bueno a, el, a Lebron. Perdió dos. En el final. Perdió dos en el cloche. En el final. Dos. Jamal hasta se rió y Lebron hasta le dio una palmadita ahí. Porque fue un, en la última, en la penúltima posesión de los Lakers fue clave ese balón, con Joki defendiendo a Lebron de frente, pero Jamal Murray vino por atrás, uh -huh. y en la zona pintada, ojo, oh, ¿eh? donde no se debe picar, y entonces Jamal lo batió ese balón y ya eso fue todo. Yo creo que esa ofensiva de Denver, estamos ante una ofensiva bestial. Mira que ellos se, se durmieron, se ralentizaron. Pro Producto de la defensa que los Lakers enseñaron en ese último cuarto. A mí me gusta más la versión de, defensiva de los Lakers con mayor fluidez y participación en la ofensiva. Uh -huh. Yo siento claro. que tanto De Angelo como eh, Churl tienen que involucrarse más, claro. tienen que estar presentes porque claro. a Denver no le van a ganar con dos jugadores. Imposible. Ni Nadie con tres jugadores. Tienen que jugar todo lo que metan ahí. Tienen que hacer. Sus aportes. Uh -huh. Y la realidad es que estamos ante la presencia de una ofensiva que mete miedo, una ofensiva poderosa, una ofensiva descomunal. Tiene muchos tentáculos. Sí, sí, una ofensiva uh -huh. que, que estoy diciendo: ¿por dónde es? ¿Es jockey? No. ¿Es, uh -huh. eh, es green? ¿Es uh -huh. jockey? No. ¿Es, es eh, brown? Que sí, sí, viene sí. y juega 24 minutos. Te estoy hablando de, de, de jugadores de la banca. Es. Eh, Christian Brown que no metió ayer pero sí, que hizo rubio, su, que su trabajo sí un rubito que, que, que es peligroso la es. y y él recortó su su rotación jugó con ocho jugadores sí. los Lakers jugaron con ocho sí. a mí no me gusta esa idea es verdad que estamos en las finales de la conferencia pero yo siento que un miembro más te puede desahogar un poquito más esa esa ofensiva. Bueno, es que ayer, para... Walker Walker estaba perdido en 19 minutos, 6 puntos. Luni uh -huh. Walker. Y pues hicieron mucha falta esos puntos de, de, de Angelo, quien pues solo tuvo 4 aciertos en 11 intentos. No incestó desde larga distancia. Y si de Angelo Russell no aparece, pues imagínese, ayer cayeron unos cuantos disparos de tres de Austin Reeves que a mí yo casi me paro del mueble. Pero digo, falló uno. Ahí. No, falló uno bueno. El bueno. metió, metió tres que yo digo, sí. ¿Y este hombre. ¿Y qué es lo que le pasa a Austin Metí, Reeves? El, el equipo de los Reikers metió 11-24. No, el, el nivel y, de acierto de ambos equipos fue... Espectacular. Espectacular. Y Ayer, el 15 50. de 32 para 46, 47% el equipo de, de Denver. Un 55% para ambos conjuntos desde el campo. 46 para Lakers, 47 para Denver desde larga distancia. Y en, la, en los tiros libres, ahí estuvo Fueron Ahí 22 a 26, los Lakers tiraron 26, Denver tiró... Sí, claro. 22. En lo que pasa es que los Lakers. El, el Demer falló como 7 u 8 tiros libres. Demer falló 5. 5 sí, y Lakers falló 3. Pero en los rebotes ofensivos, ahí fue que estuvo eh, el abuso por parte de Denver. 17 rebotes. Eh, por, bueno, rebotes totales. 47 a 30. 17 rebotes a favor de, de Denver. Y en los ofensivos, 15 a 5. 10 rebotes ofensivos, pues eh, por 10 rebotes ofensivos aventajó el combinado de Denver Nuggets gran parte de ellos adjudicárselo al Joker, Nikola Jokic y a unos hombres grandes, como en el caso de Jeff Green, como en el caso de Aaron Gordon que no me canso de destacar la importancia está de la muy bien de y Michael muchacha. Porter tuvo una buena primera mitad se, 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 se quitó se eh, básicamente en la segunda mitad, pero metió un tiro bueno sí. al final, uh. sí, metió un tiro bueno. Eh. Y mientras ellos eh, estén teniendo esas apariciones constantes y diferentes, diversas, yo creo que tiene Denver muchas opciones mm. para ganar porque te puede ofender desde el arco de los tres puntos. Ayer los dos equipos movieron muy bien la pelota, repartieron bien la pelota, no puedo decir que hubo una mala ejecución, una mala repartición de los Lakers, ellos movieron muy bien la pelota, de hecho usted busca el rubro sí, sí. de las asistencias y se da cuenta que dieron 29 asistencias, que eso es demasiado. Y Denver, que ganó el partido, te dio 30, o sea, ellos estuvieron bien en ese sentido. Ahora, está en el tema defensivo de la primera mitad, que fue como un intercambio básicamente de Canato y una medición del poderío de la ofensiva y claramente esa medición... La gana el conjunto de Denver. Claro, si eh, se van a la ofensiva rey, eso, a meter los lo puntos, que olvídate que Denver le va a ganar porque tiene más recursos. Es un equipo bueno. muy, pero muy ofensivo. Entonces, yo creo que eso fue lo que le pasó. Que se confundieron un poquito con el tema de la copiosidad anotadora, el juego alegre. Tú me das, yo te doy. Sí. Porque, miren, por ejemplo, ese. Ese tercer tiempo fue así: tú me das, yo te doy. Sí, sí. Y el partido estaba de 18 y, y se vino a pegar entonces de 14, porque hubo, como ya dije anteriormente, eh, una victoria parcial 38 por 34, pero son 34 puntos. Es demasiado. Son 34 demasiado. puntos. Fue, y un, hasta... fue un muy mal mensaje, y perdóname esa toque, fue un muy mal mensaje. Evidentemente, todo el crédito a Los Ángeles Lakers. Eh, fue un muy mal mensaje eh, para Denver en su casa. Permitir ese regreso de 22, luego de una ventaja de 22 puntos. Claro. Porque, caramba, fue bastante eh, dejada, si se quiere, la defensa. Producto del barraje ofensivo en los tres primeros cuartos, pero vamos a ver cuáles serán los ajustes de ambos conjuntos para el próximo partido. Nicolás, yo aquí tuve un partido perfecto de 42 no, no, no. minutos, 3-3 de 3, yo 21 rebotes, solamente falló 5 disparos. O sea, el tipo es una bestia. Jansen Pujols Saludos, saludos. Buenas a, buenos días, buenos días. Una bestia, una bestia tipo ese sos... tipo, a... sin duda alguna, y ayer lo demostró, es una. Calculadora en la cancha, es algo que nosotros habíamos hablado notablemente sobre el particular. Así que nada, ya el primero está hecho, victoria en casa para el equipo de Denver. Que era lo que tenía que hacer. 126. Era lo que tenía que hacer el equipo de Denver. Sí, yo como, creo que dijo el, 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 como dijo el dirigente Malón después del juego, le vinieron con esa checha que regresaron que yo que él dijo está bien pero yo me quedo con que gané después la, sí, porque yo ahora yo, de anoche para acá yo estoy viendo que no fue que, el, que Denver ganó fue que los Lakers casi ganan <laughs> y con eso la gente se conforma o oh, pero no pero es una chicha que tiene regal la gente porque yo no sabía que Denver debía oye, no, de venta. Oye, pero como quieras, malo ejercer este oficio de es malo. No, muchachos. Porque que fuego por arriba y fuego por abajo. Pero increíble. O sea, Denver tenía o sea, que llorar que ayer. Al de la no Denver tenía Lakers. que llorar ayer. Denver tenía que llorar porque los Lakers de la ventaja de venta les bajaron. Tenían que llorar. O sea, nadie va, salvo que lo, que lo que tenemos dos ojos para decir, bueno, fueron malas ejecuciones de Lebron al final. Perdió un balón. Por eso es porque no tenía pierna al final. Oh, Igual no, que Anthony sí. Davis también tampoco tenía pierna. Lo madrugó por atrás. Quien, ten, quien terminó defendiendo a Jokic fue Hachimura. Uh -huh, pero uh -huh. hay que ver cómo Denver te responde a eso. Porque yo tampoco creo que Hachimura el que va a parar a Jokic. No, no, lo ellos va lo va que estaban a... haciendo era... Un descansito. Ellos lo decido. que estaban haciendo era Hachimura con él y Davis venía en la ayuda. El Joker perdió un par de balones por esa defensa pero él te va a hacer él va a decir ahora para el siguiente juego ok yo tengo a Hachimura aquí en busco abierto porque si alguien se ha jugado aquebol es te voy a decir una o sea, quien hizo el planteamiento ayer quien quien reaccionó quien ajustó ayer fueron los Lakers Denver no ajustó ayer en ese claro, juego claro mira eh, Nicolás Jockey no entra a una cancha pensando en que va a meter 40 él sabe. Ni, ni que la Jockey Natural. Entra a la cancha para jugar Un buen baloncesto y para poner A sus compañeros a jugar Pero él no es un tipo de querer anotar 40 puntos a la mala así lo dice Si él se no, ve complicado no, no, no. Él pasa su pelota, Belvigio La cantidad de asistencia que tuvo en el día de ayer Que fueron 14 Y él es un maestro en ese sentido Y si hay alguien que puede ajustar a los ajustes o contraajustar a los ajustes individuales que le hicieron es él. Yo no creo que vayan a frenarlo tampoco. Lo pueden neutralizar y no. neutralizar a Jockey desde Arlo con menos de 30 puntos, 25, 27 puntos. Yo creo que sí. Y evidentemente de que él no haga su juego con el tema de, de los pases y los rebotes, algo que para mí luce imposible de neutralizar. Claro. Ahora le toca a Lakers elegir su veneno. Si yo o Joker o el Joker tiene cesta más de 40 puntos. O vas a permitir que sus compañeros se te metan en el juego y pues que te aparezca uno que en buscando el Pop con 16, sí. uno llama al Murray con 30 pero es que llamar, es que ahí lo que yo veo de ese equipo es que están llenos de confianza. Hoy día tú ves a, a Aaron Gordon y tú lo ves otro jugador lleno de confianza. Sí, pero sí. usted ve al tío Green que sale de la banca, que, que se roba algunos minutos y la tira de tres. Anthony Davis le dio su espacio, como yo dije, en la Canario, en el piso, no le llegaban a sus marcas, y la metían. Uh -huh. Simplemente metieron el triple a la hora buena en ese cuarto parcial, con esos bombazos que yo te dije, ¿verdad? Michael Porter el primero, Green, después vinieron los dos puntos de, de uh -huh. Jamal Murray consecutivamente hablando, y luego entonces el tiro de 3D, que está buscado el put, uh -huh. que ese fue rico en vitamina. Y contaron con tres disparos. Eh... Prácticamente venciéndose el reloj de tiro. Uno de Jokic, uno de Murray y uno de Porter Jr. Al cerrar el tercer cuarto, el y Jokic metió un tiro de tres con Anthony Davis ahí muerto la risa. En la pie cara de Anthony Davis. En la cara de Anthony Davis. Algo a tomar en cuenta: los rebotes fueron mucho a poco. 47 a 30. Mm. O sea, Denver tiene sí. tipos más altos y fuertes que van a rebotar. Y el esfuerzo de tu segundas oportunidades también y al el, final a, y el hecho de claro. tu irte a fajarte con el Joker libera otros espacios, crédito a Gordon en ese sentido. En los puntos en la pintura, quedó 50 a 48. Las faltas, el pleito está parejo. Ey, en, en los tiros libres por igual. Y en los rebotes ofensivos fue 15 a 5. Sí. 15 a 5 en la pintura. Que ahí si sí tú tienes que pensar. Ese tipo de situaciones. Que contrario, contrario a la cosa, los Lakers tuvieron 40 puntos y 10 rebotes de Anthony Davis. LeBron tuvo 26, 12 y 9. Una asistencia de un triple doble. Reeves tuvo 23, 12 y 8. Hachimura tuvo 17. No fue un juego malo de los Lakers. Fue uno muy, bu exageradamente bueno de, de Denver. Fue uno exageradamente bueno. No, de no, jugaron mal, de hecho... Acabamos de decir que dieron 29 asistencias. El Digo, problema es que esa ofensiva es bestial. Es que si se metieron 3, eso es algo que sí. usted sabe que no se va a ver todos los días. Denver, eso es verdad. Pero lo de que metieron como 11 o 12. Sí, no, le, le, eh, yo creo que aquí la diferencia, si nos podemos hacer como un análisis general, 11. la diferencia es la ofensiva ofensiva demasiado, ofensivo demasiado por el de poder de fuego tiene ese equipo. Como 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 hablamos, no jugaron mal los Lakers, simplemente no pudieron. O sea, le supera. Claro, claro. El poder ofensiva de Denver le supera a la defensiva de, de de los Lakers, tan sencillo como eso y eso no quiere decir que fue un juego malo. No, no, no quiere decir. Pero, pero no, ¿Quién tuvo un juego malo? Bueno, de angelo Russell y mal, el mismo Chulo. Pero, pero no fue malo, ¿no? Pero te dieron 29 asistencias, David. Sí, no, y 126 puntos sin promoción. Y 29 asistencias. O sea, o sea esa, que... no, eso. Nosotros no podemos hablar de que fue... No, no, no. Malo, simplemente no. El, el, de, el de Denver fue muy bueno. Y se ve claramente que hay un, un poderío ofensivo que ellos van a tener que buscar la forma de de contrarrestar eso, ¿verdad? De, de ajustar, especialmente cuando lleguen en su casa. No es fácil jugar ahí, en la milla alta, uh -huh. a todo el mundo se le sale el bofe. Uh -huh. Por suerte uh -huh. ahí hubo unos descansos de unas revisiones y unas cosas que le permitían <laughs> eh, oxigenarse, uh -huh. vamos a decirlo así. acá uh -huh. qué maña que tienen los árbitros, que si el canasta no se mete, entonces es que pitan falta. Mala costumbre. Yo, 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 yo de, estoy de, en de, creer. Yo estoy en creer. Ya yo estoy en creer, de verdad, que es un delay de la señal. Porque es que no puede, sí, pero es que no puede ser. Sí, yo creo que sí. Los ¿Eh? jugadores se quejaron de eso también. Es que no puede ser tanta constancia en la tardanza. Porque es que hay un modelo de hace rato en los playoffs, una tendencia. Y eso lo he escuchado yo. Eso lo he escuchado. Pero sí. yo digo, no, no, pero esto tiene que ser el delay que, que tienen las transmisiones y eso, y no, que uno cree que es tarde, queda. pero que mentira, que en tiempo real la pitan de una vez. Pero ahí la pelota solamente falta que piquen en el piso para que, uh -huh. para que ellos puedan pitar la falta. Sí. Hubo una falta de Murray a Lebron que fue falta clara, le agarró el brazo Murray. Y después que la bola cae, que Lebron le grita y Anthony Davis le grita al árbitro, ahí fue que la pitaron. Y así se la pasan el juego entero. Sí, sí, revisando cosas. Y re, eh, revisaron una jugada <coughs> de Jamal Murray que fue le pitaron la falta a él. En ese momento bueno, iba a ser, ser la quinta. Y Malón pidió el challenge. Uh -huh. Increíble, Malón sabía que iba a perder porque no era discutiendo si fue falta o no, era discutiendo de quién fue la falta. Eso es la Exacto. primera vez que yo creo que ocurre eso oh, papá, papá. En, en la NBA. No, no, un challenger para eso. Sí, claro. Para que le quiten una falta a uno y se la pongan sí, al otro. Claro, porque ¿Tú lo has visto sí, eso? Sí, claro. Y de hecho los, los asistentes... Le estaban voceando a Malone. David, Óyeme bien. Yo para que, medalli... que le fiten una falta sí, a uno se y se la pongan al otro. No, si es falta o no fue falta. Para que se cambie la falta. Son, son, son sí, dos sí. cosas diferentes. Sí, para que se cambie la falta. Okay. No lo he visto. Okay. Claro que sí, claro que sí. Lo he visto. Okay. Mucho. Pero, pero también hay que ver cómo ahora viene tanto Denver como Lakers en términos defensivos. Porque no, Lakers ya, ya Lakers mostró, David, que va a ser Denver. No, no, en, en términos no ofensivos, defensivos. ¡Defensivos! Porque ahora a Lakers les toca emplearse más. Y emplearse más nos habla de fatiga. Claro. Emplearse más defensivamente. Con un día habla, de por medio. Con un día de por medio. Entonces es algo porque que. Porque ellos le... tenían varios días de descanso para el juego de ayer. Claro, y de ahora en adelante. Que de los Lakers ya... habían ganado el primer juego de cada serie. Uh -huh. Y Denver sigue invicto en su casa. Claro, entonces los Lakers no le han ganado. Los Lakers le han ganado todas las series de por vida a Denver. Todas las series de por vida. Y las veces que le han ganado en final de conferencia han sido campeones. Uh -huh. Sí, no. En final de conferencia, bueno, leí el dato ayer. Sí, lo bueno, para hoy, entonces el primer partido de la. Antes de, de que hablemos de, de esa de serie, de... Es recordar que llegamos a ustedes con el patrocinio de GG Motors, la goma y el tubo de los dominicanos. No invente, busque su goma de GG Motors Clincher Reforzado, la garantía que ofrece GG Import, que es la gran familia. Y por supuesto, Satoshi Terrero, hay que tener un buen día. Ah, así hay mismo que tener Buen día, que comience con ese, o ese desayuno maravilloso mm. que nos tiene nuestra gente de Wendy's. Sí, con el pan croissant, así como usted lo escucha. Mm. ¿eh? Así que tenga siempre un buen día. Así mismo es, para que tengas un buen día, llegó el nuevo croissant de Wendy's, relleno de bacon, salchicha o jamón con huevo y su deliciosa salsa de queso suizo fundido en su nuevo y suave pan croissant. Comienza un buen día con el desayuno que mereces, disponibles de lunes a viernes de 7 de la mañana a 10 y 30 de la mañana, los sábados y los domingos de, 10, de 7 de la mañana a 11 de la mañana, solo en Wendy's y recuerden también que juancito sports es una banca para fans. síguenos en todas nuestras redes sociales como arroba juancito sport en instagram estamos como juancito Además de eso usted puede ingresar a www.juancitosport.com.do ahí encontrará las informaciones, líneas, resultados en tiempo real. Juancito Sports es una banca para fans, presenta en mañana deportiva los resultados. Minnesota ganó cinco carreras por unas a Los Ángeles Dodgers. Estos son los resultados del béisbol de las Grandes Ligas. San Francisco 4 a 3 sobre Phillies de Filadelfia, 5 a 4 Reales de Kansas City sobre Padres de San Diego, 9 a 8 en 2 entradas, 9 a 8 en 2 entradas, Atléticos de Oakland sobre eh, Arizona, sobre las Diamantinas de Arizona, 3 a 1, Cincinnati sobre Colorado, 7 a 3, Houston sobre los Cubs de Chicago, 8 a 3, Medias Blancas de Chicago sobre Guardianes de Cleveland, 7 a 4, Texas sobre Atlanta, 3 a 2, eh, los Cerveceros de Milwaukee sobre los... Uh, cardenales de San Luis, 8 a 5. Los Reyes de Tampa, que bien, los Reyes de Tampa sobre los metros de Nueva York, 9 a 4. Medias Rojas de Boston sobre Marineros de Seattle, 6 a 3. Los Mulos del Bronx, un palo del juez Aaron George rectificando aquella supuesta robo de señas ¿eh? uh, 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 mató el, yo, el el juez no este, necesita eso para matar la pelota ah, imposible, 6 a 3 repito Yankees sobre Azulejos de Toronto 4 a 0 Tigres de Detroit sobre Piratas del Pittsburgh, 5 a 4 Miami Marlins sobre Nacionales de Washington y finalmente 7 a 3 Orioles del Baltimore sobre los Angels de Anaheim en la UEFA Champions League el Inter de Milán le ganó al AC Milan 3 a por cero en sentido general, el marcador global. El partido de ayer fue una por cero. De esta forma avanza a la final de la Champions. Y en la NBA, 132 para Denver, 126 para el equipo de los Lakers. Una pausa, ya regresamos. Todavía resta mucho contenido porque hay que hablar de la Serie del Este. Pero por supuesto de las grandes ligas y todo lo que ha sucedido con los Yankees de Nueva York que están como involucrados en, en medio controversias ahí también con el dominicano Germán. Una pausa, ya regresamos.